Nobody did it like this, so they wonder, they asking me if I can slow it down, cause it's coming too fast for me. Baby, don't try, just stop it. You should know that I got options. I be fly like I live in the cockpit. Mess around with the money, get drop kick. Only one in the city to pop quick. Never cared about being your top 10. Got a house in the hills, can you top this? I came from where them boys leave you topless. It get crazy around here in my section. All of my ops get to stepping. Know how long I had prayed for these blessings? Took my L's and turned them to lessons. I go take it, I'm not in the begging. If I'm breaking bread, it's only with the brethren. I need the talks, that's where I'm heading. Yeah. Bueno, pues ya hemos hecho la primera comida y como veis, o sea, no se escucha nada. O sea, aquí os digo que esto es una tranquilidad increíble y más cuando estamos en cargas. Hemos hecho la primera comidita, nos hemos levantado bien, aún queda carga bastante. Y bueno, y vamos a ver qué tal la cosa. La verdad que estoy un poco, ahora me han entrado como los nervios, ¿no? Pero bueno, tengo muchísimas ganas, sabéis que joder, es un Olimpia, es uno de los eventos más importantes de todo el año y vamos a disfrutarlo juntos. Ahora grabaré el pesaje, os intentaré grabar un poquito, aunque el pesaje es en otro sitio, ¿vale? No es donde vamos a competir, pero bueno, vamos a grabar un poquito todo y vamos a la hora. Bueno, familia, pues ya nos hemos despertado de la siestecita. Son las 2 menos cuarto. Hemos pasado revisión al mister. Pesamos 101,8, o sea, como esta mañana. Eso significa que hemos quitado una toma de diuréticos, hemos subido el agua, ahora estamos a 3,5. Así que guay, vamos a hacer las siguientes comidas y a zampar, que hay hambre, ¿verdad? Bueno, los cafés entran de locos. La verdad que a nivel de sensaciones estoy contento, o sea, creo que es el mejor físico que vamos a presentar en la temporada. Y nada, y lo que he hecho ha sido, como sabéis que en tarima es algo que me sabe poco, ¿no? Hacer una como una categoría. Lo que he hecho ha sido, bueno, la posibilidad de salir también en Novice, que Novice no deja de ser una categoría a la cual puede optar cualquiera que no haya ganado nunca un internacional, ¿vale? Y yo, pese a estar, pues digamos, bien posicionado, pero nunca he ganado un internacional, entonces tengo esa posibilidad. Y de esa manera, pues también te ven más, cogen más soltura y estás más tiempo encima, te animas, quieras o no, pues es un poco también la finalidad, ¿no? De joder, de quien, ya que nos gusta competir y viajamos, pues subir las veces que haga falta. I know that they watching me, trying to figure me out. Like, what's my life like? Am I committed to vow? Perception is relying on what you trained your sight like. So, what you see is whatever gets permitted by your eyes, right? I'm guessing that it's okay if they follow me. As long as they know that the praise is never known not to me. Know not to be condescending.
transcending my philosophy. It's all the street presented, should never become the god of me. Pros become the cons, all this kind of me. But to become content with this content leaves room for the kind of picture dead in the concept. Why you sit at the feet of beneath this monolithic object? Not painted in the image of God, but chiseled in the image of flaw. Sinners spitting redemption presented under a continual clause. Covenant of the brothers pulling out the rug from under you all. Standing on solid ground, mud can't hold a structure for long. Let me ask what you're building on, corruption or the word of y'all? Constructed a constellation with curse of universal wordsmith. Siguiente comedita, tenemos aquí salmón, las tortitas que ya me he comido y el arroz. Esta es la comida de las 5, la comida 5, que haría las 6, las 7 y la 8. Y luego después de esta voy a hacer un check y os lo voy a enseñar. Standing on the seventh fallen worship, captured by the Sabbath as I chill with the Nazarene, and unplugged from the madness. The calf is golden, hands open as they scream. Mira, lo que hemos tenido que hacer, porque estamos en, bueno, ¿sabéis dónde Pedro y Heidi se columpiaban? ¿Sabes? Con el abuelo, en la montaña, pues estamos ahí. ¿Qué pasa? Que los taxis no vienen aquí, y aparte, para hablar con un taxista, tela, ¿sabes? O sea, soy de pueblo y Kevin es de pueblo, pues al lado. Y no hay manera de que vengan aquí, tío. Entonces, ¿qué hemos hecho? Bueno, pues lo siguiente, a los problemas, soluciones. Hemos cogido, he mirado el nuevo recinto donde será la Olimpia, he mirado cercanías y he visto un hotel a 1 kilómetro, o sea, 1000 metros, que en taxi va a ser nada, porque aparte aquí los taxis, cena. He cogido el hotel, entonces vamos a estar solo esta noche a mañana, ¿vale? Nos llevaremos la comida de hoy, lo que quede, que ya más o menos la tenemos ya casi toda, y de mañana, y pasaremos la noche en el hotel. Y ya mañana, pues cuando acabe de competir, yo creo que a 5 máximo he acabado de competir, y ya pues nos volvemos aquí al apartamento otra vez, y ya más relajado, que bien más relajado ya, y al día siguiente ya nos podemos ir en coche con Carlos y tal. O sea, ha sido un verdadero, y encima 50 pavos más, ¿vale? O sea, pumba, 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 pumba. Así que, señores, mirad, tenéis que utilizar el código Julián en Procis. Tenéis que hacer que yo siga viviendo estas aventuras con vosotros. Que todo esto es muy caro, me cago en la leche. Pero bueno, lo hago encantado, nos gusta, es un vicio como el que sale de fiesta, como el que sale de esto. Esto no son todos los meses, son 2 mesecitos así duretes, pero bueno, es lo que hay. Así que nada, señores, vamos a seguir. Vamos a seguir. Me quito la carga, mosquito, ¿eh? Vamos a seguir descansando y ahora os enseño el check-in. Familia, ahora le toca a Kevin hacer un bombeo después de su comida 5, si no recuerdo mal. Yo lo haré luego, el bombeito. Os voy a dejar ahora mismo las fotos del check que le he pasado a Alexis, ¿vale? Aquí. Y como podéis ver, pues hemos mejorado bastante, nos hemos apretado. Y nada, os dejo aquí con el bombeito del señor, ¿vale? Toca hacer nuestro bombeo antes de meter la cena guapa. Mirad esta foto. Estoy muerto. Pero bueno, le he pasado el check-in al mister y eso significa que luz verde para comer. ¿Qué vamos a comer? Pues lo enseño. Tenemos aquí 8. Estos son patatas fritas del mismo
del mismo Burger King, bueno, McDonald's. Tenemos aquí un pan, hamburguesa y huevo. Y tenemos también un helado y Coca-Cola. Normal. Esto quedaría por allí. Voy a meter una más de quesito. Si es que nosotros nos apañamos con nada, ¿o no, Kevin? ¡Hombre! ¡Saluda, brother! ¡Ah! ¡Qué humo! ¡Buenas, buenas! Told my girl to pipe down, need it right now. Lately I've been going till the lights out. Got my face up and my eyes down. Shorty, now you know what this is like now. Now I got a big drop top and I'm rolling. And I told my girl I'ma be up till the morning. Feeling like I'm 2-3 cause you know I'm zoning. Shorty got a way we've been... ¿Dónde vas, eh? Dale tú los sonores. Bueno, mira. Me has dado una piedra. Buenos días al gran día. Hola, sí, mira, me pone. Una pizza. Una pizza. De novato, David, pero no fue culpa mía, tío. La vida es el fallo de la vida. Me lo dijeron mal, me lo dijo Javi. ¿Qué viste? ¿Qué haces aquí, tío? ¿Cómo? ¿Qué haces tú? ¿Qué ha venido también? Pues nada, tío, que no me ha convencido el reporte y me he cogido un vuelo express y me he plantado aquí en Milán. Desde las 5. Bueno, os digo, chicos, nadie sabe nada, lo voy a anunciar ahora en las redes. Ahora es que son las 6:30. Es el sábado. Yo vine ayer porque al final decidí competir mañana en el evento pro y de paso darle esta sorpresa a Julián, que creo que se ha quedado flipado. No se esperaba nada. Entonces, ahora mismo, en un rato, subiré en las redes que estoy aquí porque casi nadie sabe nada y de paso pues, aprovecharemos hoy para estar ahí apoyando a Julián. Vamos. Y el domingo lo grabaré porque va a salir en pro. Y ojito, ojito que el físico se marca. Vamos a ver qué tal. Tengo mucha ilusión. Así que vamos a tope. Ya ves, tío. Bueno, pues vamos a ir a tomar ahora un café y nos vamos directos a. Uy. A. No os creo, tío. No os creo, mirad. Esa gente. Lleva las sudaderas del Balai. No me jodas. Acabo de subir y ya 8 euros, niño.
No, no, tío, o sea, nos están vacilando por ser españolos. Aquí nos dejan tirados. Hostia puta. Bueno. Esto se ve grandecito, ¿eh? La verdad es que está mejor, ¿eh? Ahora habrá que ver por dentro. Lo solo nos ha costado, no se exagero. ¿Cuánto más está en taxi? No llega a 5 minutos. O sea, no llega a 5 minutos, ¿vale? Poned en comentarios, dale al pause. Poned en comentarios cuánto creéis que nos ha costado. Os doy 5 segundos. ¿Cuánto era? ¿11? 11. 11 pavos, 5 minutos de coche. El tío ya se podía almorzar. Pero bueno. Buonasera. Obrigado. Estamos en Italia, está todo pagado, Julián. Está todo pagati. Bueno, pues después del tinte, vamos a descansar un poco. Me han echado tinte en la cara. Parezco sucio. Y nada, yo creo que hoy saldremos bien de hora. Son las 9, esto empezaría a las 9, no creo que tarde mucho más. Así que a las 11 o 12 yo creo que ya estamos listos. Hemos hecho ya nuestra segunda comida, nos quedaría una. Luego el snack. El snack es, bueno, eso que comemos antes de salir para salir pompeados. Así que nada, vamos a descansar, familia. Let's turn to your right. Let's turn to your right. Let's turn to your right. And first the judges. Thirty-four and sixty-four switch. Get ready, guys. Front double bicep. Lat spread. Side chest. Back double bicep. Come on, guys, hit the pause. Lat spread. Side tricep.
abdominal and thigh. Most muscular. Relax, just relax, relax. Front double bicep. Face the rear, back double bicep. There's the judges. Thank you guys, you may leave the stage, we're going to get you back for your individual routines. Very strong class.
Bueno, familia, pues perdonad un poco el desorden. Voy a acabar ya este vídeo. Supongo que antes Osito habrá puesto algunas tomas de la competición. Os voy a resumir, ¿vale? La competición, la verdad que he vivido un gran sueño. O sea, he vuelto a donde empecé, un Olimpia. El primer año, o sea, en noviembre hicimos un tercer puesto en Portugal en el Olimpia. Este año en la misma categoría hemos hecho un primer puesto. Nos llevamos el oro en Novice Heavy, ¿vale? Para los que no entiendan, existen varias modalidades, ¿vale? Está True Beginner, que es para la gente que nunca ha competido, gente novata, ¿vale? Luego está Novice, que es gente pues que puede haber competido 7, 8, 9 veces, o sea, gente que se ha enfrentado a mí, lleva años compitiendo, pero que nunca ha ganado un internacional, como es mi caso, ¿no? Sabéis que yo no llevo ni un año, ¿vale? No llevo ni un año en Heavy, no llevo ni un año en la NPC. Empecé en noviembre y estamos en septiembre. Así que este primer año he querido, pues eso, aprovechar pues el máximo de oportunidades posibles para competir y estar arriba. Y también de esa manera, pues sacar un poco lo que son contextos, ¿no? Sacar esos puntos débiles, esos puntos fuertes de los jueces, ¿no? No me esperaba llevarme el oro, porque la verdad que éramos 5 o 6, pero los tres primeros eran gente muy top, ¿vale? Incluso os puedo asegurar que creo que iba, o sea, yo pensaba que iba a quedar segundo y os puedo asegurar que ya estaba súper contento. Y luego seguidamente nos hemos enfrentado en lo que es el Open, ¿vale? Y ahí éramos 11 atletas, si no recuerdo mal, Kevin me ha dicho que éramos 11. Y he obtenido, es que en el primer call-out no he entrado, o sea, no he entrado en la final, creo que he quedado sexto, ¿vale? Pero bueno, estoy muy contento porque quedar para mí entre la mitad, ¿no? De esos 11 bichos, los cuales quiero recalcar que esa gente tiene muchísima experiencia, tiene muchísima, a nivel de calidad muscular, a nivel de años, ¿no? Asentada, pues a mí me motiva. O sea, sinceramente, yo para mí, los finalistas, el top 5, o sea, yo estaba atrás y estaba mirándolo como diciendo, yo voy a estar ahí. O sea, brutal. O sea, eran increíbles, grandes, algunos más que otros en cuanto a condición, pero bueno, eso cada uno. Pero había algunos que eran grandes y apretados y digo, guay, yo quiero ser así, ¿sabes? Así que me voy muy contento. Lo dicho, nuestro primer año en Heavy. Un temporadón, sinceramente, o sea, no me puedo quejar ni mucho menos también por los internacionales, pues también por esos dos, tres oros que me llevo, un overall, un cuarto en un europeo, un sexto en un Olimpia, un tercero en un Open Regional. ¿Qué más? Un tercero en el Olimpia de Portugal, en la de Novice, un cuarto en el Olimpia de Portugal. Entonces, para mí eso es un temporadón para lo que yo tenía en mente. Daros cuenta que yo soy una persona que, hace cuestión de 2 años, ya lo sabéis, yo no me dedicaba a nivel de redes, a nivel de 100% esto. Y para mí vivir toda esta experiencia y sobre todo evolucionar con vosotros, para mí es un sueño. Y soy una persona que tiene los pies en el suelo, porque, bueno, como digámoslo así, no es que yo me crea nada, ¿no? Ni nadie. Pese a las posiciones, siempre voy con ese miedo de no estar seguro. Pero creo que es hora de dar ese paso, creo que es hora del año que viene creérmelo, de creerme que puedo seguir ahí arriba y puedo mejorar las posiciones. Incluso, ¿por qué no? Poder luchar por esa Procar, ¿vale? Es hora de descansar, pero no descansar a nivel de objetivos. Seguiremos trabajando para evolucionar junto a Seven y Alexis. Evolucionar para el año que viene. No sabemos cuándo, ni mucho menos, no voy a ir con prisas, pero volver a tarima. Sobre todo, pues quiero mejorar los puntos débiles y los fuertes, hacerlos más fuertes, ¿vale? Ya hemos hablado con varios jueces, ya sabemos lo que necesitamos.
Y nada, que de verdad que muchísimas gracias, estoy cao, o sea, perdona un poco por la voz y eso, pero ha sido una lucha muy jodida, o sea, el salir en una categoría, luego esperar un rato y salir en la otra. Encima, no sé qué ha pasado, pero me ha sentado algo a nivel digestivo como el culo y tenía, o sea, me notaba inflado, no podía hacer el vacío como a mí me gusta, pero bueno, o sea, no hay ni mucho menos excusas. O sea, he quedado bien posicionado, o sea, no merezco ni más ni menos, o sea, bien hecho está. Nunca voy a ser de esas cosas. Y nada, que esto acaba, pero que os aseguro que empieza una nueva etapa, empieza una nueva, unos nuevos proyectos que sin duda vais a ver ahora en cuestión de meses, porque, bueno, pues me mudo, ¿vale? Ya os adelanto que me mudo, me voy a ir a, no lo sé, pero en diciembre ya no viviré ahí en Barcelona. Y nada, y sobre todo, pues ahora voy a estar una semanita, un par de semanas a nivel de entrenamiento un poquito más suaves, el sistema nervioso central, relajarlo, poder dormir bien, que sabéis que, joder, llevo meses sin dormir 8 horas. Luego, pues también a nivel de comer, ¿no? Pues hoy, este fin de semana me lo voy a pasar por el forro, lo digo así de sencillo, estoy en Italia y me lo voy a pasar por la polla, ¿vale? Pero luego a partir del lunes, pues quiero volver a esa dieta, pero una dieta más flexible, una dieta más variada, contabilizando las calorías, sí, pero si quiero cuadrar esto, pues cuadrarlo. ¿Para qué? Para resetear un poquito, que es totalmente necesario. Y de aquí invito a todos los atletas que lo hagan, ¿vale? Que no caigan en esos TCAs, en esas... que está muy bien, ¿no? Que vayas de viaje, lo que os digo, pues este fin de semana, pues aprovechar la gastronomía aquí en Italia y tal. Pero luego volver a vuestros objetivos, volver a un objetivo a corto o largo plazo, porque si no os vais a perder. Y este sector, este mundo del fitness es muy bonito, ¿vale? Como para perderos. Nada, gracias por acompañarme, sois la hostia, así de claro, y que esto, ¿vale? Esto es por y para vosotros.